Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale clic a la campanita. Yo creo que educamos para que nuestros alumnos el día de mañana sean construyamos una sociedad mejor que la que tenemos hoy. ¿Sí? Esta es la aspiración, es decir, nuestros padres trabajaron y se esforzaron y lucharon para que nosotros podamos tener mayores posibilidades que ellos y tengamos más cultura, más educación, mayor independencia y podamos construirnos como personas y como familia mucho mejores que lo que fueron nuestros padres, y obviamente con menos fuerza y menos sacrificio. Educamos para que la persona sea autocrítica, sea solidaria, sea democrática, sea respetuosa de la sociedad. Estos son los valores, pero después, aparte de los valores, hay conocimientos. Entonces, y el conocimiento es lo que hace el futuro de esa persona. La provincia ha diseñado sus escuelas técnicas en virtud de la actividad económica de la zona, porque ¿qué es lo que buscamos? Es que nuestros jóvenes, cuando egresan de la educación obligatoria, tengan la mayor formación para quedarse en el lugar y para trabajar en el lugar. Bueno, en este marco empezamos con el IAPG hace ni más de un año, precisamente con esto. ¿Qué podíamos modificar de nuestros planes de estudios tradicionales? ¿Para qué? Para que esos jóvenes estudien y aprendan lo que la industria necesita. No enseñar lo que se le ocurre al gobernador, a la ministra o a alguien. No, enseñar y formar con los conocimientos y con los instrumentos de lo que la industria está necesitando y va a necesitar, no hoy, sino también en los próximos años, en toda nuestra cuenca. Esto es lo que estamos firmando. Esto es lo que estamos firmando hoy. Es decir, que garantizamos que esos jóvenes, si no logran acceder a la universidad, tengan los conocimientos y la formación que se puedan presentar a una empresa y esa empresa ya con un título validado porque estudió lo que la empresa necesitaba, tenga un camino hecho. Me parece que es un avance enorme, es enorme. Y no lo podríamos haber hecho primero sin la predisposición del IAPG, que invirtió mucho, mucho tiempo de sus equipos técnicos y de su dinero para poder trabajar en esto. Acá han logrado tu equipo, vos. En tiempo récord ya se está trabajando con las escuelas y esperemos que podamos extenderla a las otras 35, creo que hay adicional y como así en centro de capacitación. Nosotros como instituto hemos estado trabajando con el INE, con las universidades durante muchos años tratando de mejorar las carreras técnicas, las carreras terciarias. Esperemos que esto sea un paso fundamental y que sea copiado por otras provincias. No para que avancemos en una educación que en este caso necesita la industria del petróleo y del gas. Es necesario, si queremos desarrollar Vaca Muerta, va a necesitar gente de todos lados, pero es ideal que la gente la provea en la provincia donde está la actividad, ¿no? Y después se necesitará, vendrá más gente y hará crecer a las provincias gracias a esta educación que se está dando y que hará que también atraiga gente que quiera venir a trabajar.